Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales. Y os saludo en los vídeos. Vale, a ver, atentos, que tengo la habilidad, ¿vale, chicos? Atentos. Lanzo la habilidad. La lanza. La Pero, tío, ¿dónde la lanza? Me cago en todo, qué malo soy lanzando la habilidad. Tengo que aprender un poquito a lanzar la habilidad de, de los módulos, ¿vale? Buah, en la cabeza mata de dos, creo, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con una nueva arma. O sea, estamos en una nueva review. Esta es la pistola peón del, del pase de batalla. Ya tenía ganas de probarla. Aunque se me dan mal las pistolas y encima del modo apoyo. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Voy a intentarlo, ¿vale, chicos? Y vamos a jugar con esta arma que es legendaria y de aspecto me mola. A ver cómo dispara. Pues como una pistola. Así que las muertes es, están aseguradas. Vale, pues vamos a darle cañita. Y vamos a ver dónde podemos jugar. Ya sabéis que me gusta mucho el duelo a muerte. En plan, en solitario. No sé por qué. Bueno, sí, sí sé por qué. Porque no me gusta. ¡Ey! Momento. La fiesta de la piscina. Ya han puesto la piscina antigua para que la gente no se queje. En plan, no me gusta que lo hayáis cambiado. Psst, tranquilo, niño. Aquí abajo tienes la piscina normal y corriente. Vale, pues no está mal. Vale, vamos a irnos a jaque mate Simplemente, chicos, por probar la pistola nueva. Que se llama pistola peón, ¿no? Y ya que estamos en un ajedrez, pues vamos a ser los peones. Qué tonterías digo, cada dos por tres. Vale, vamos a ver. Estamos en... Vale, tres minutos. Esto empieza ya. Estoy en quinta posición y quiero ver cómo... Bueno, si la gente se pone invisible, no puedo ver absolutamente nada, ¿vale, chicos? Así que vamos a ignorar a ese hombre. Eh... Y nada. Por cierto, hoy sale el pase de batalla o algo, tío. Seguramente, ¿eh? A ver... Ay, madre mía. Ay, madre mía, que está guapa, ¿eh? A ver, a ver cómo dispara esto. Vale, mete hostias. Ay, cómo... Ay, ¡Ay Dios mío, cómo carga. ¿Estáis viendo cómo carga? O sea, es la primera vez que veo una, un revólver que carga así en este juego, tío. Chicos, tengo que decir que la arma mola, ¿eh? Es decir, igual, uy, cuántas balas tiene esto, para disparar. ¡Uy! Está muy guapa, tío, hace bastante daño. Y tengo una habilidad equipada, no sé si lo sabíais, que es una bola que lanza, ¿veis? Que lanza bolas que electrocuta a la gente, solo que le he lanzado fatal porque soy nuevo, vale, chicos? Es la primera vez que juego con esta arma. Vale, tengo que, uy, tengo que deciros, chicos, que el arma es muy buena. O sea, es que no se puede decir otra cosa. A ver, si se os da bien las armas... Bueno, si hace esto la gente ya entonces ya me mata, ¿vale? Si se os da bien las armas... Eh, hostia, tío, qué guapada de arma, tío. Vale, ya me he quedado sin munición, ¿no? Ah, no. Vale, si si os dan bien las armas de un solo tiro eh, en apoyo, mejor que a mí, por supuesto, entonces os va a gustar mucho, chicos. O sea, eso está claro. Está muy guay. Es que, tío, como todas las armas en este juego, o sea, me sorprenden un montón, la verdad. O sea, pero siempre, ¿eh? que hacen cosas malas, eh. De hecho, la última ya os la contaré. Ya os la contaré, ya. Os voy a contar una historia muy épica, que por cierto, no sé si la habréis visto antes de este vídeo, pero la habré subido. La gente que me sigue hace tiempo se habrá dado cuenta, ¿vale? la gente que no pues no, no se ha dado cuenta no pasa nada yo lo voy a contar en otro vídeo pero bueno ya os contaré es una anécdota de Pixel Gun que tengo eh, que me ha ocurrido hace poquito es una anécdota vale chicos así que bueno la contaré en, en los próximos vídeos voto tranquilos que yo os avisaré vais a flipar en colores vale, vamos a ver no es malo ¿eh, chicos es, bueno es malo al principio pero luego es bueno así que bueno todo terminó perfecto no pasó nada malo así que bueno a ver el arma eh, me gusta. Lo único que pasa es que esta arma, quizá, chicos, sería mejor probarla en un pasillo, quizá. Es decir, eh, para gente que no sabe utilizarla como yo, claro, quiero decir. O sea, evidentemente para la gente que sabe utilizar mucho, mira, 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 boom, boom, boom. No, chaval, no mires hacia atrás, estoy arriba tuya, joder, qué paliza les estoy metiendo. Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a probar la habilidad que tiene esta pistola, ¿vale? No es una habilidad que tengáis todo el mundo, simplemente tenéis que añadir eh, módulos para conseguirla, ¿vale? No es una habilidad que tenga el arma. El arma no tiene habilidades, ¿vale, chicos? Lo que faltaba, os imagináis que hay armas que tengan habilidades. En plan, botones con habilidades en concreto. Para eso ya están los módulos que son lo que hacen que tú tengas habilidades en el arma, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer. Ay, tío, estoy reventando con esta. ¡Atentos! ¡Habilidad! Lanzo una, una onda, ¿vale? ¿La habéis visto? He lanzado una bola de rayos que lo que dice en la descripción que hace es que hace daño en cadena a toda la gente que hay alrededor. ¿Vale? Pues eso me mola. Oye, chicos, no es por hacerme. O sea, no es por fliparme mucho, pero. Estoy quedando en tercera posición o en segunda. Yo creo que eso no está nada mal para ser la primera vez con esta arma y en un mapa tan complicado, ¿no? O sea, yo, yo lo veo guapo, tío. Me está gustando. El arma me gusta. Pensaba de verdad, ¿vale? Os voy a contar. Que yo pensaba que no me iba a gustar tanto, aunque de aspecto súper bonita, ¿vale? Yo lo no pensaba porque. Un momento, ¿por qué me he metido en este mapa otra vez? Es decir, salte, Enrique. No quiero. A ver, me gusta el mapa, pero quiero probar otros mapas. Lo que decía, chicos, es que yo pensaba de verdad que el arma me iba a costar mucho utilizarla. Porque, claro, a no estar yo acostumbrado, que no los doy. Vamos a la piscina, va. Es que la piscina esta, tío, es muy. Tiene muchos. No sé si es mejor. No sé si es buena idea para esta arma, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Creo que la piscina normal sí que es buena idea para esta arma. No sé, el modo equipo es no tío porque la verdad el modo equipo chicos me, me enfada mucho. Todo el mundo lo sabe porque eh, el matchmaking eh, del empate está ahí presente. Entonces no me gusta el matchmaking del empate, vale. No hay un desempate. Me gusta ganar o perder. Y a dirá la gente. Pero Enrique, ¿qué prefieres? Eh, empate o perder. Prefiero perder. O sea, os habéis quedado flipando, ¿no? Pues lo siento, soy así. Yo prefiero perder antes que empate. Empate es una cosa que es nada. Empate no tiene sentido. No es, es como... No es nada. Es decir, no sientes rabia... O sea, es decir, si sientes rabia por el empate, no sé si me explico. Si pierdo, al menos he perdido... Eh, yo qué sé, tío, es que es muy complicado de explicar. Igual estoy loco, pero lo siento, tío. Yo prefiero perder antes que empatar. Empatar no me interesa nada de la gente, pero es que no te quitan copas, que me dan igual las copas. Si sí, a mí no me dieran igual las copas, chicos, yo ahora mismo estaría en una liga súper alta. Porque yo en todos los juegos que he jugado en mi vida he estado en lo más alto del mundo. ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea que yo he llegado a estar hasta el, hasta el décimo en Call of Duty. O sea que imaginaos, décimo, eh. Las listas, ¿eh? O sea que... Y no me, re... no me refiero a este color Este Call es más malo que malo. No sé por qué. Es súper extraño este nuevo Call of Duty. Me encanta, pero, tío, es más malo que malo. Eh, cuando yo jugaba en la Play, me refiero. O sea, que imaginaos. No estoy diciendo eso, chicos. Estoy diciendo que si yo jugara este juego por las copas, en plan, para conseguirlas, estaría, pues, horas y horas ahí, súper viciado, intentando... Esto, vamos, lo conseguiría. Así que no es por eso. Pero es que no me gusta empatar, tío. Prefiero perder y punto. Si pierdo, pues pierdo. Vale, vamos a ver... Así que por eso no juego en modo por equipos. Porque si gano aquí, pues mira, he ganado. Si pierdo aquí, pues he perdido, he jugado mal y punto. No hay problema. De hecho, ahora mismo voy bien. Mira, fijaos, estoy quedando en buena posición. El arma mata bastante, tío. Me sorprende. Y además, yo os juro que pensaba que no me iba a gustar, ya os lo he dicho, y que tampoco iba a ser bueno yo con ella. ¿Por qué? A ver, es que tampoco soy tan bueno. Me refiero, ya me entendéis, que no iba a matar a nadie. Porque normalmente las armas de un solo disparo, eh, en apoyo. En esa categoría no se me dan bien, tío Como nunca juego con ellas, no practico, evidentemente Pues al no practicar, chicos, si no practicáis algo <laughs> Vais a ser malos, evidentemente Al principio, hasta que aprendáis y todo eso Entonces yo no practico mucho, porque yo a este juego no juego casi ¿Vale? Solo juego cuando grabo Entonces no me da tiempo a practicar eh, Y por eso yo pensaba que no iba a ser bueno, tío Pero el arma es tan buena, chicos Míralo, es tan buena En realidad, que sí que Que sí que puedes hacerte buenas partidas con ella Incluso aunque sea regular como yo, ¿eh? Así que eso a mí me deja bastante flipando. No sé. Es que creo que es porque tiene mucho daño. Vale, a ver, atentos. Que tengo la habilidad, ¿vale, chicos? Atentos. Lanzo la habilidad. La, lan la... Pero, tío, ¿dónde la lanza? Me cago en todo, qué malo soy lanzando la habilidad. Tengo que aprender un poquito a lanzar la habilidad de, de los módulos, ¿vale? Buah, en la cabeza mata de dos, creo, ¿eh? A ver, a ver. Pero claro, para darle la cabeza a alguien con esto. No chicos, si sois buenos jugando con ella, pues igual sí que lo, lo hacéis, pero... Por cierto, eh, aparte de esta review, chicos, pronto voy a traer la review que todo el mundo está esperando, que yo lo sé, porque yo sé perfectamente cómo pensáis. <laughs> Son muchos años ya leyendo vuestros comentarios y contestando y todo eso. Entonces sé que queréis que pruebe el francotirador del pase de batalla, ese que no tiene punto de mira, ese que es súper bonito, ¿no? En plan... Eh, de hecho, el que tiene esta. Este, ¿queréis que pruebe ¿A que Sí, bueno, pues tranquilos que mañana, seguramente, si votáis mucho el vídeo, yo os voy a traer el. ya el arma. A ver, lo que me gusta de esta arma, tío, aparte de su aspecto, y que mata de una, es que. carga súper guay. Y no carga lento, ¿eh? Para ser un revólver. Me mola, me gusta. Vale, perfecto. Vale, vamos a. vamos a jugar otra partida, pero vamos a ir a otro mapa, ¿no, chicos? Vamos a otro mapa rápido, pero quiero que me busque partida ya, ¿eh? Si no, no juego más. Es decir, no termino el vídeo. Porque. Estoy yo grabando en contrarreloj porque ha ocurrido algo que tengo que hacer un. que ya os contaré, ¿vale? Quita, hombre. ¿Qué te ha que te metas ahí dentro del juego tonto o qué? Vale, me meto la, la ciudad fantasma, ¿vale, chicos? La ciudad fantasma siempre es un mapa que me gusta probar siempre cuando hago una review de arma nueva. Y. Y bueno, pues vamos a jugar aquí. Vale. Bueno, queda un minuto, perfecto, para el fin del vídeo. Vale. Fijaos que el arma. A ver, vamos a ver de cuánto mata, atentos, eh. Pero claro, tengo que darle. Contad conmigo, ¿vale? Si veis la bala, porque si no lo doy a nadie, pues evidentemente no voy a darle, eh. Vale, ya empezamos con que. ¿Cuánta gente hay en la parte? Ah, vale, si hay bastante gente, me callo la boca. A ver. Vamos a ver si le doy a alguien para contar. Uno, dos, tres. Vale, le ha dado tres veces y no lo he matado, eh. Cuidado, que eso está mal, vale, este lo ha matado. Pero eso ha sido porque ya estaba tocado. ¡Uy! ¡Patricio! Es ¿no? El de Bob Esponja, mira la skin Ah, no, bueno, sí, se parece un poco, pasa que tiene la cara un poco amorfa Pero está muy bien, ¿eh? Vale, a ver Buah, qué humillación Aunque no lo he matado yo, pero bueno, las cosas como son Vale, a ver Tiro una bola por aquí, a ver si le doy a alguien con un poco de suerte No, aquí hay gente jugando que está haciendo lo del láser O de la escopetita, lo de las tonterías De, bueno, de, de la gente que lo hace Entonces, claro Aquí no voy a matar absolutamente a nadie, vale chicos. Esta partida ha sido de, de, de gratis, ha sido una caca de partida y no vale absolutamente para nada. Aquí no voy a completar nada, ni voy a hacer nada, ni voy a dar espectáculos. No es como en las otras partidas. No me tiene que haber metido aquí dentro si me encuentro gente así. Y además solo están jugando tres o cuatro personas, o sea que son amigos que están jugando aquí entre ellos. No sé para qué me meten servidores así de esta forma, pero bueno. Esta gente vale, matamos a ese. Vamos a, a ver si matamos a Patricio. Dios, madre mía, chaval, me he cargado tres de golpe. Vale, eh, el arma me están llegando mensajes de al WhatsApp. El arma está muy guay, chicos. O sea, estas armas del pase siempre molan un montón. Tengo muchas ganas de ver lo que van a traer en el pase de batalla, vale. Que seguramente saldrá hoy. No sé si estaréis viendo este vídeo mañana o cuando lo estaréis viendo, pero no sé, si lo estáis viendo mañana, ya evidentemente habrá salido el pase de batalla y ya tendréis en mi canal el vídeo de yo reaccionando a él, ¿vale? Porque ya sabéis que yo reacciono a todo. Por cierto, todavía no he reaccionado al nuevo set, ¿vale? De conjunto de héroe digital, tampoco he reaccionado a eso que pone Versus, ni tampoco he reaccionado a lo que pone arriba con un signo interrogante. O sea que no sé nada todavía, ¿vale? No sé nada, así que en el próximo vídeo o antes que este habréis visto mi reacción a todo el evento. Así que nada, chicos, vamos a dejar el vídeo. El arma me encanta, es una buena arma, tiene un montonazo de daño. ¿Vale? Dispara bien y tiene bastante munición por cada disparo, es decir, tiene 12 balas y eso es mucho y carga rápido. Perfecto, yo pensaba que iba a gustarme menos, ¿eh? Pero me, me gusta un montón, tío. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Vale, chicos, recordaros que hay un sorteo activo en el canal. Solo tenéis que darle like al vídeo, suscribiros <laughs> al canal y dejar un comentario en este vídeo para participar y llevaros 3600 gemas.